La nave JUICE es una nave muy grande. Si uno tiene acceso a imágenes en internet, pues verá que casi viene a ser 3 veces el tamaño de una persona o más, o sea, muy, muy grande. Los paneles solares, pues, son también grandísimos porque la alimentación, digamos, la energía que va a tener la nave cuando esté en Júpiter no va a ser de origen nuclear o de origen atómico, va a ser por paneles solares. Entonces son, pues, tremendos. Hay 10 instrumentos, algunos de ellos tienen una característica y es que la construcción ha tenido que ser muy fina, con una sensibilidad tremenda y van a hacer su trabajo desplegado fuera de la nave espacial. Uno de ellos se llama, bueno, es un boom, es un palo de alguna manera, para medir el campo magnético de Ganímedes. Como el campo magnético de Ganímedes es muy tenue y la propia nave tiene su campo magnético porque tiene electrónica, pues entonces se ha tenido que diseñar y fabricar para que sea muy estable a distancias muy largas, que no tenga interferencia de la nave y que pueda medir el campo magnético de Ganímedes. Las cámaras son cámaras en el visible con varios filtros, o es una cámara con varios filtros para ver diferentes características de la superficie de los satélites o de la atmósfera del planeta. Hay otro instrumento para ver en ultravioleta, que sobre todo lo que se ven son emisiones atómicas. Otro en longitudes de onda milimétricas para estudiar moléculas complejas, incluso la superficie. Hay un altímetro láser, que como su nombre indica es para dar valores de altimetría, pero también da información de forma de rotación de los satélites. Pues esos 10 instrumentos. Hay un experimento clásico, clásico, que es un experimento de hecho, y es que cuando desde Tierra uno mide cómo va la nave orbitando Ganímedes, con respecto a cómo lo debiera hacer de forma teórica, las variaciones pues dan información también del interior del cuerpo, sea Ganímedes, sea Júpiter o sea Europa. O sea que esos son experimentos, no son instrumentos como tal. Bueno, pues básicamente es como todas las misiones espaciales a planetas, pero digamos tuneadas o optimizadas para lo que aquí se puede esperar ver.